Gracias, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Vamos arriba, que es domingo. ¿Cómo andan? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien. ¿Qué estás haciendo? Prendete a la pantalla de Canal 4 porque hay un programón por delante. Le voy a dar la bienvenida a... Si fuera algo de... Porque... Buenos días, Hamilton. Buenos días, Marvel. Tengo el martillo de Thor. Tenés el martillo. Si fuera de esto Thor. De Marvel, ¿quién seríamos así en personajes de Marvel, por ejemplo? Y un Thor Spider-Man. Sí, exactamente, ahí está. Batman y Robin no, porque hoy tengo el martillo de Thor. ¿Por qué tengo el martillo de Thor, querido Luis Carvalho? ¿Por qué? Porque hoy, acá, en la cocina de Vamos Arriba, creo, como dicen en Sin Temor a Equivocarme, que hoy tenemos un platazo. Voy a arrancar despacio y haciendo esto. Lali, te preciso por acá, por favor. Guarda, guarda. Porque sabés mirá que... Mirá lo que es eso. Quiero que vayas entrenando. Pero mirá lo que es eso. Mirá. Perdón. ¿Cómo? ¿No vas a decir? A ojo. ¿Cómo? Eso parece ser una milanesa napolitana. Pero por supuesto. Pero de tamaño contundente y suculento. No solo que parece, sino que lo es, estimadísimo. Si habrá mal no estoy entonces. Lali, no, si habrá pedido al delivery. ¿Cómo? No, pará, escúchenme. No es que sean dos o tres milanesas juntas. ¿No? Es una milanesa sola. Gigante. ¿Cómo? Que yo te voy a enseñar a hacerla con Hamilton. Vamos a hacer una milanesa gigante y vas a aprender. Increíble. Pero no solo eso, sino que vas a aprender diferentes tipos de empanado. Vamos a hablar un poco de la historia. Yo sé que la de Luis milanesa es especial. Y la de que Luis le gusta Carvalho. Vamos a tener un des... Miren esto. Yo te puedo pedir, Lali. No. Yo te puedo pedir. Sí, me encanta. ¿Cómo esta sería es la parte esto? Que más me gusta. Te pido, por esta favor. Esta es la parte que más me gusta. Atención, que viene el cuchillo desbordando por derecha. Espera la napolitana en el área. Ahí viene el centro y está. Y está, cabezazo. ¡Me encanta! ¿Con qué? Así lo vas a gritar. No, miren esto. Esto es una maravilla. Pará, que yo quiero mostrarles esto. Porque no hay cosa más rica... Y una milanesa picada. Qué elegancia para cortar, Borneo. Tipo mozzarellita, ¿viste? Pero pará. Qué rico. Luis, Ana. ¿Qué? Sí. Por ¿qué? Favor, les pido. ¿Qué? Nada, estamos yendo. Hamilton. No. Es una maravilla, Borneo. ¿Sos? Y ¿sabes qué? Hay muchos que dicen, la napolitana, ¿es de Nápoles? Men. Ah. ¿Y sabes que no? No. ¿Y sabes que cometemos varios errores que después te los voy a explicar? Porque vamos pero, a hablar... ¿La milanesa es de Milán? Ah, muy bien. Estás muy bien rumbeado. Vamos por partes. El chivito canadiense es de Canadá. Opa. Ah, y también vamos a... ¿La hamburguesa de Hamburgo? Mirá, ya te contesto eso. ¿El frankfurter de Frankfurt? Sí, sí, señor. ¿Ah, sí? ¿Y la hamburguesa de Hamburgo? Ah, bueno. Entonces ¿y el chivito? ¡Bien, Lali! Pará. ¡Bien, Lali! Pero yo te voy a decir algo. Para los que dicen que yo cocina, no, Tomás. Estuviste excelente. Te voy a decir algo. El chivito es canadiense porque la panceta que se usaba era la Canadian Bacon. Ah, no, pará, me iba a contar otra historia. Claro, no es así. No, después, pará. ¿Querés hacer esto, no, por esto favor? Es maravilloso. Porque vamos a arrancar. Qué momento. Vos estás en tu casa y tenés que hacer esto. Tenés que hacer esto. No te digo una napolitana de picada, solo acá lo hacemos. Está divino igual. Está divino. Pero tenés que hacerte una picadita córrense, como esta. Siempre. Señor Luis Carvalho, adelante, siempre por me gusta, favor. Siempre, abra el telón. Es el momento. Cuando pasa este tipo de cosas, siempre me gusta recordar a un grande de la televisión uruguaya que hacía... Chan, 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 despacio. ¡Ay, te esperaste! ¡Hoy te esperaste de verdad! ¡Qué lindo! La hicimos con Hamilton. Hamilton, ¿vos viste lo que se aplicaba? Es impresionante. Yo me quedé pensando cómo se hace una milanesa tan grande. Y a eso voy. Ah, ¿me vas a explicar? Ya. Escuchame. Mientras despejamos acá, yo les voy a mostrar. Porque hoy tenemos... Por si recién te enganchás, cosa que no creo. Hoy tenemos un programón por delante. Hoy tenemos a Olga del Grossi, me muero, una tacuarembóense. Estoy con el corazón inflado. Y claro, y al genial Nelson Pino. Y vamos, mirá esto. Hasta siempre, amor. Ah, por favor. Hamilton, decime. Vamos a hacer esta milanesa grande y vamos a enseñarle a la gente cómo prepararla. ¿Qué precisamos? Escúchame. Un nylon que yo especialmente tengo acá. Ahí lo tengo bien, Hamilton. Rollo de bolsa, que ¿qué hice? Lo abrí. ¿Para qué? Para poder trabajar. Porque uno dice, ¿vos te acordás? Ustedes tienen el recuerdo. Esa milanesa de bar, ¿se acuerdan? Esa, todavía. Y sí, que ocupaba el plato entero. La que grandota, ocupaba la grandota, como esta. Esto es una milanesa sola. Y ustedes dirán, pero Marce,
¿Cómo puede ser una milanesa sola eso? Yo te voy a explicar cómo puede ser. ¿En qué carnicería conseguís semejante pedazo de carne? ¿No? Una locura, claro, ¿no? Dijiste carnicería, yo te digo, Lali, que qué locura. Esta, mira, justito. No te hacen las milanesas enormes, pero te dan la mejor carne, olvídate. Carnicería, qué locura, ahí en General Flores, casi Luis Alberto de Herrera. 2-281-80-2204-5594, los teléfonos de qué locura. Mirá lo que son estas milanesas de nalga. Siempre pedirás tiernizadas. Siempre. Ni ensayado te tiraba semejante pie, ¿eh? No, ni ensayado. Eso pasa cuando las cosas fluyen. Eso pasa cuando vamos de memoria, Borneo. Están buenas y fluyen. Es la unión de dos milanesas. Pero ¿cómo haces? Y viste que hay gente que dice... No, yo no sabía. Yo tenía un bar cuando estudiaba la escuela de hotelería en el Parque Hotel. Les cuento, sí, que siempre salíamos y tenía una montaña de milanesas todas iguales, redonditas. Claro. Y uno pensaba, 18 años teníamos cuando estudiábamos, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Claro, después con el tiempo te vas desayunando. Y es así, mira. Pan rallado, querido Hamilton. Pan rallado tenemos por acá. Unís las milanesas. ¿Cómo? Así. Pan rallado. Martillo de Thor traído de Wakanda. ¿De dónde? De Wakanda. Muy bien. Y empezás a golpear. Tengo que pedir disculpas por este momento. Sí, habla con Luis Lali, perdónenme. Habla con Johnny. Perdónenme. Me encanta. ¿Por qué esto es así? Ah, la la. Vas golpeando y vas girando. Y le vas dando la forma. ¿Y cómo seguís? Hay un poco de delay con el golpe. Mirá. Y vos. ¿Ves? Si le querés dar la forma redondita, empezás a doblar las puntas. ¡Ah! Perdón, no tiene puntas. Le haces dobladillo. Le haces dobladillo, haces esto. ¿Ves? Volvés con el nylon y haces esto. El tema, cuando tenés que hacer una y cuando tenés que hacer mil... Ahí está el tema. ¿Sabés la práctica que hay que tener? Me acuerdo de mi amigo Ian Escobar, que hoy por hoy está en un restaurante divino en Punta del Diablo. Una vez se hizo 300 de estas en 2 horas y media. No. ¡Opa! Justamente, perdón que entre impresionante. Pero no, me encanta. Entre así. ¿Ves cómo va quedando? ¡No! Mirá cómo queda redondo. ¿Ves? Y dos así, cosas te y así seguís trabajando, Luis. Te quiero preguntar dos cosas. La primera. Una, la primera. ¿La corto? La primera. ¿Sabés que hoy tenemos una invitada de lujo también? Que viene a hacernos el postre, que es Jimena, ni me digas, por favor. Quien quedó afuera de Bake Off el miércoles pasado. Y vos sabés que me quedé con, ¿qué? Con una espina. A mí, yo me enojé mucho. Yo me enojé mucho. Y lo dije al aire. Me pasó eso, a mí no me gustó lo que hicieron con Jimena. No importa, eso es otro tema. Generaremos un debate. La otra, rápido, porque me va Marcelo después me dice, el otro Marcelo. Bueno, si vas a martillar mientras hablo, me parece que es una falta de respeto. Tenés razón, viste, no, Jamito, me hubieras avisado. ¿Vos qué hiciste para mí? ¿Para cuánta? La mayor cantidad de gente que cocinaste. 3.500. No. Sí, sí. ¿Cómo 3.500 personas? Fiesta de lanzamiento de... ¿En el charrúa lo hiciste? No, en serio. 3.500. Sí, sí. ¿Y qué cocinaste? Milanesa no. Estaciones diferentes de risotto. Es verdad que cuando hay mucha gente... que el pollo es ideal porque el pollo tiene un punto solo. Pero muy bien. Pero a nosotros se nos ocurrió hacer con risotto con pollo y con marisco, las dos cosas. Muy bien. Así que con uno. Perfecto. No alcanzaba. Así porque que... es difícil para mucha gente hacer, por ejemplo, carne. Por supuesto. Porque a alguien le gusta jugoso. No, imagínate el horno que tenés que tener. Sí, sí. Para meter los 3.500 juntos. Sí, como decía la Andricina, cuando hacían el asado para 4.000 personas. Con el avión. Y con el avión fumigador claro, le ponían la sal. Exactamente. Bien para domingo. Bueno, quiero que ustedes vean, no quiero martillar más porque es mucho bochinche. Bochinche, qué palabra que denota la edad de uno, ¿no? ¿Por qué? Bochinche, bueno, ¿no? ¿Quién no se acuerda del bolero? Mire, Hamilton, ¿qué te parece? ¿Así te gusta? No me gusta que la milanesa grande quede como un perfil de boleto, a ver si me entiendes, finita. Tiene que tener su grosorcito. Así, ¿ves? Espectacular. Y esto no se va a deshacer porque está unido... carne con carne. Entonces, lo que tenés que hacer es simplemente el apanado común, que es pan rallado, huevo, pan rallado. Y después vamos a hablar de eso y vamos a hacer un panel. Pan rallado, huevo, pan rallado, vemos. Ahí va, vamos, ahí va. ¿Cómo le ganás a una milanesa? Y me encanta la otra pregunta. ¿Existe una verdad de la milanesa?
La verdad de la milanesa, ¿cuál es? Yo te lo voy a contar en un ratito, querido Hamilton. Pero antes vamos a hacer lo siguiente. Porque vos, ahí en tu casa, debes estar acostumbrado al típico empanado de la carne, que es pan. Pan, huevo, pan rallado. Pan, huevo y pan rallado. Y hasta ahí quedamos. Pero hay como una confrontación ahí de... Le condimentamos el huevo, dejamos marinando la carne, le ponemos ajo y perejil. ¿Cómo hacemos? Cada casa hace la milanesa distinta. Sí, pero para vos, ¿cuál es la mejor? A mí me gusta huevo condimentado. Sí. Harina, huevo, pan rallado. A la inglesa, que lo vamos a hacer ahora. Harina, viste que Hamilton dijo harina, huevo y pan rallado. Yo te voy a explicar cómo a mí me parece que debería ir una milanesa y las distintas variantes que hay. Así que, primero, carne de nalga cortada así. ¿Ves? Porque nosotros le dimos forma, pero en casa no vamos a andar dándole forma a la milanesa. Capaz que vos tenés tiernizada, es fundamental, capaz que vos tenés mucho tiempo y sí, le das a la milanesa forma. Pero generalmente las pedís en la carnicería, vienen así y la empanan. ¿Está? Vamos a salar y a ponerle pimienta a esta carne. De mi pobre corazón. Dejo el martillo de Thor para atrás. Lindo. Cuesta abajo, estamos escuchando un tangazo divino. Muy bien. Sal y pimienta. Mientras tanto, yo voy a romper la estructura del huevo. Ahí. Porque te quiero contar. Ahí está. Tiene razón Hamilton, ¿eh? Uno no se puede resistir a una milanesa y no se puede resistir a esos domingos en familia cuando viene la fuente de milanesa al medio de la mesa, recién salidas. Es impresionante, realmente. Viste que, por lo menos para mí, en mi infancia, comer milanesas era un momento de alegría, un momento único, realmente espectacular. No, chicos, no me pongan la música, es simplemente un recuerdo, me ponen esta música, es simplemente eso, nada más. Y hay otros y otras que, ¿qué es lo que hacen, Hamilton? Marinan la carne en huevo, perejil, mostaza. Eso lo vamos a hacer también. Yo te voy a explicar ahora cómo es el método pané a la inglesa. Ah, qué bueno que tengo eso. Después me voy a detener un segundo en la pantalla para explicarte cuando producción me diga que es necesario. Ahí está. Miren lo que vamos a hacer. ¿Ya tengo una con sal y pimienta? Ya están todas con sal y pimienta. Bien. Vamos a agregarle la mostaza a esto. Vamos. Mirá. Pané a la inglesa. Porque es muy fácil decir que la milanesa la napolitana es de Nápoles. Pero después vamos a derrumbar ese mito y vamos a decir y vamos a explicar por qué y dónde surge. Porque claro, mientras que le agrego la mostaza a esto, uno va a la carnicería y pide, dame un kilo de milanesas. ¿Qué es dame un kilo de milanesas? ¿Qué es ir a la carnicería y pedir, dame un kilo de asado? Asado es un método de cocción. Asado puede ser una berenjena, asado puede ser una zanahoria, cualquier cosa puede ser asado. ¿Cuál es el método de cocción del asado nuestro? Por medio de quemar leña, hacer brasas, la brasa calienta el aire y cocina. Exactamente. Eso es el método de asado. Pero en realidad no es. Nosotros lo tenemos incorporado. Vamos y pedimos un kilo de milanesa y nos dan esto. La carne cortada así. Vamos y pedimos un kilo de asado y ya se sabe que es un kilo de costillar de vaca para asar. Pero en realidad está mal dicho. Sí. Muy bien. Haciendo este preámbulo, te voy a contar cómo estamos haciendo el pané a la inglesa. El huevo, la mostaza. Y tengo perejil y ajo picadito, como dicen los italianos, sotto olio, bajo aceite. Hostia, ¿para qué? ¿Qué te has pasado? Para que no se descomponga. Ahí. ¿Ves? Mezclamos bien, Hamilton. Mezcla un poquito más. Yo acá tengo otro tipo de huevo condimentado para hacer otro tipo de milanesa. Y mirá lo que vamos a hacer. Muy fácil. Carne condimentada. Yo la voy a pasar. Acá está la línea. Línea de tres, Lali. Acá es línea de tres. Juega harina, pan rallado y huevo. Exactamente. Línea de tres. ¿Tá? No es línea de cuatro. Es una formación ofensiva. Línea de tres. Harina. Yo canto pa' no llorar. Dale, dale vos con el huevo. Huevo, así no te
ensucias todas las manos. ¿Por qué Hamilton con el huevo? Porque yo no quiero siempre trabajar con un tenedor cuando trabajes con huevo y pan. Porque se forma, eso que se forman los dedos, que no está bueno. Porque tenés que ir, ¿entendés? Entonces, trabajá con un tenedor para que tus manos no tengan contacto con el huevo. Entonces, acordate, la carne de nalga tiernizada la pasamos por sal y pimienta, harina, huevo condimentado y nada más que eso. ¿Sabes qué? No golpees cuando vayas a hacer milanesa. Simplemente afirmate así. No golpees. Porque después lo que va a pasar es que el pan rallado se va a inflar. Me revienta que pase eso. No me gusta. Y dale siempre frío antes de freír. Ahí está. Es fundamental, sí. Es fundamental. ¿Vos seguís acá, Hamilton? Yo sigo acá. Yo me voy a tomar solo un minuto porque esto es muy interesante. Con permiso, producción. Esto es muy, muy interesante. Vengan por acá. Una notita de cocina que armamos rápidamente para explicar la verdad de la milanesa. Notas de cocina, escúchame. La milanesa, como la palabra lo dice, como muchas preparaciones, viene de Milán. Viene de Milán. Lo que hicimos nosotros, Milán está por acá, mirá. Lo que hicimos nosotros es un escalope al estilo vienés. Frontera, el norte de Italia, frontera con Austria. Y estamos, de Viena a Milán hay 840 kilómetros aproximadamente, casi nada. Nosotros lo que hicimos es esto que hasta me cuesta pronunciarlo. Que son escalopes vieneses, Wiener Schnitzel, escalopes vieneses, que datan del 1831, pero aparentemente habrían llegado en el 1131 desde Milán hacia Austria. El escalope vienés es como te decimos, es empanado a la inglesa. Mirá esto, lo curioso, estas dos fotos son de las dos grandes inmigraciones italianas que existieron a lo largo de la historia, que una fue hacia Brasil, allá por el año entre el 1860 y 1920, inmigración hacia Brasil, y la otra en 1880 y 1930 hacia Argentina, que es esta foto que está acá. Aproximadamente se fueron 7 millones de italianos hacia Brasil y más o menos unos 2 millones, como dice acá, hacia Argentina. De ahí, por supuesto, que llegó al Río de la Plata esta receta e invadió Argentina y Uruguay. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros decimos milanesa la napolitana? ¿Viene de Nápoles? No, no es así. ¿Sabés cómo es? Jorge Lagrota era el propietario de un restaurante que quedaba enfrente al Luna Park. El Luna Park se inaugura alrededor del 1931. Y en 1950, ¿qué le pasa al propietario del restaurante El Napoli, porque él era napolitano, Jorge Lagrota? Entra un cliente muy tarde, imagínense, el Luna Park, espectáculos. Entra muy tarde y el cliente siempre comía lo mismo, una milanesa. ¿Qué pasa? 12 de la noche, la milanesa se le pasa al cocinero. Increíble. Queda como pasada. ¿Queda como pasada? No, queda pasada, casi quemada. Mentira. Jorge le dice, querido, no te hagas problema. ¿Sabés lo que vamos a hacer? Nah. Vamos a tapar esto, como siempre pasa en gastronomía. A veces las cosas más fabulosas surgen de accidentes. ¿Cómo? ¿Qué le dijo al cocinero? ¿Sabés qué? No te preocupes. Ponele 2 fetas de jamón, queso y salsa de tomate arriba. Vamos a tapar esto. El cliente tiene que comer. Aparte, el cliente venía todas las noches al restaurante y pedía siempre lo mismo. No podíamos dejarlo sin comer. Entonces, de ahí surge la milanesa a la napolitana. ¿Qué era? Pero no es porque venga de Nápoles. Era porque Jorge se le ocurrió enmendar un error poniéndole jamón, mozzarella y salsa de tomate. Año 1950, restaurante El Napoli, Buenos Aires, Argentina. Muy bien. Y esto va a ir al horno. Pero antes le vamos a agregar la salsita de tomate que tengo por acá. Vamos a hacer esto, Jime, mirá. Espectacular. Esto es sorprendente. Ahí. Hay quienes le agregan tomate natural. A mí me gusta una buena salsita bien condimentada. Y esto va a ir al horno. ¿Qué y vamos tiene a una llevar salsa de tomate bien condimentada, Marce? Ajito. Albahaca. Por supuesto, para cortar la acidez, ¿qué tiene, chicos? Azuquita. Muy bien, azuquita para el café. Exactamente. ¡Opa! ¡Qué pico! Pará, ¿ensayaron de mañana? Esto está, es pie. Sí. Ahí va. Mirá qué mejor. Muy bien, ahí está. Mirá, Olga, cómo baila. Esto me voy al horno.